¿Cómo va la situación económica en Chetía? ¿Hay situación preocupante? ¿Hay movilizaciones en cuanto al proyecto minero? ¿Qué hay que decir, señor alcalde? Sí, realmente Chetía, a veces hay que esperar todavía un proyecto para generar sus recursos, para que puedan apoyar tanto en educación y salud. Pero desde la municipalidad, además de los proyectos, estamos viendo lo que es el tema del turismo. El tema del turismo, el tema de la artesanía, el idioma, dándole valor a lo que tenemos en el distrito de Chetía. Y lo que se busca es que tengan sus propios ingresos en Chetía y no solo esperar un proyecto. Al respecto de minería, Chetía siempre ha sido su posición, no a la minería. Y estamos como autoridad para respaldar a nuestra población. ¿Desde su posición no a la minería también o cuál es la oposición desde la municipalidad? Desde la municipalidad vamos a respaldar a la población. No podemos ser ajenos a la población. Ahora, el tema de las movilizaciones que se vienen dando constantemente, ¿hay conflictos, hay exploraciones al interior de estos puntos de Colpayó? Por el momento no todavía. Lo que sí tenemos conocimiento es que quieren hacer exploración. ¿Tema de su carretera, cómo se encuentra ese tema? El tema de la carretera, hemos dado un mantenimiento por el momento, pero sí estamos en coordinaciones con el alcalde provincial para que ya se dé el inicio de la ejecución. Pero todavía ahorita es el tema de licitación. Ante los cambios climáticos y fenómeno del Niño, ¿están preparados ya para afrontar esta situación? Sí, vamos en eso. Quizás vino las lluvias también, como nunca antes había pasado. Había caído varias partes de la carretera, los derrumbos, todo, pero la solución ha sido de inmediato y vamos justamente con todos los funcionarios coordinando y la población para nosotros ir preparándonos. Estamos en ese camino. Alcalde, ¿en qué situación quedó este involucramiento de una camioneta y su persona en un, al parecer, traslado de materiales personales? Se le estaba denunciando por peculado. ¿Cómo quedó esta situación, señor alcalde? Bueno, está en la investigación, pero sí, como autoridad a veces hay que servir a la población. Uh-huh. Solamente fue algunas cosas que se estaba trasladando para Chetilla, uh-huh, y ese es un bien social. ¿Acompañado con un regidor? ¿Estaba acompañado? Sí, estaba acompañado con un regidor. ¿Qué regidor le da? El primer regidor. Uh-huh. ¿Pero continúan las investigaciones o sí, ya las se investigaciones terminó? No, tiene que continuar. ¿No? Sí, ¿no se estaba haciendo mal uso de esta camioneta? Realmente las actividades como distrito, les diría que el trabajo es de todos los días, sábados y domingos. Justamente ese sábado se trasladó a gente profesional para el canal de la Mishka, uh-huh, que está haciendo los estudios. Y hace pocos días hemos hecho la entrega también de terreno para la construcción de un reservorio de R8. Entonces, los problemas pues con las lluvias, todo, ha sido fuerte, ¿no? Que hay roturas de tubería, todo. Pero lo que se está haciendo es un nuevo proyecto para no solo la Mishka, sino ir hasta el tubo, cadena, Dios mediante. ¿Se necesita maquinaria, camioneta para movilizarse? ¿Cómo está el implemento del parque automotor de su municipalidad? Por el momento tenemos una camioneta, ¿no? Pero de todas maneras está haciendo los esfuerzos, ¿no? Solucionar los problemas y atender también a la población. ¿Con las coordinaciones con la municipalidad provincial se ha logrado alguna gestión importante, alcalde? Por el momento estamos viendo la carretera que es de Cumbre Chetía y estamos viendo otro proyecto también que es de Cajamarca, de Chetía hacia la costa, y de igual manera con el gobierno regional, ¿no? Entonces estamos coordinando. Uno por la provincial, estoy haciendo la coordinación para el tema del expediente y el presupuesto que estamos viendo a nivel de regional, ojalá se dé. Y eso esperamos de nuestras autoridades.